mal acto del cofrade de honor. Le doy la palabra al señor presidente del Consejo Local. Buenas tardes, seáis todos bienvenidos a este acto de entrega de reconocimiento al cofrade de honor del año 2023. Ilustrísimo señor alcalde, miembros de la corporación municipal, cofrade de honor, hermano mayor de la hermandad del Nazareno, queridas madres agustinas de Coleta, hermanos mayores de las distintas hermandades, representantes de las distintas juntas de gobierno, cofrades todos que nos hemos citado hoy aquí ante las benditas imágenes del Nazareno y su madre de los Dolores. El lugar escogido por el cofrade de honor para que tengamos este reconocimiento. Lugar muy señalado, muy ligado a esta peña nazarena. También acompaña su presidente, que está junto a la familia del propio Cuni, puesto que, bueno, pues la verdad que la peña nazarena con el Cuni, su propia familia, yo creo que es un mismo núcleo, ¿no? También expresado en nombre de la permanente, del pleno de los mayores y en el mío propio, a toda la familia, mi más consideración por la pérdida de nuestro familiar recientemente. La verdad que lo ponemos también en manos de Jesús de Nazareno para que lo acoja en el cielo. La verdad que para nosotros es una satisfacción y, como me reitero constantemente, cuando desligamos todos los actos del miércoles de ceniza es porque cada acto tenía que tener su propia protagonismo, es decir, el protagonismo del cartel de la Semana Santa, englobado antes de la Feria Internacional de Turismo, que tanto bien está haciendo turísticamente a toda la gastronomía nuestra, el sol, playa, también la cultura a través de la Semana Santa de nuestra ciudad. Igualmente, la entrega de las pastas a los reguleros que tuvimos el pasado sábado en la sede del Consejo. Hoy nos damos cita con esta nueva fecha. Y el Cuni está ajustado nuevamente, el Cuni está en el momento lleno, ¿eh? Con esta nueva cita que se ha convocado desde el sábado a hoy, puesto que tuvimos que modificar la primera cita, y dentro de la propia Cuaresma también con su protagonismo propio, como es el reconocimiento al cofrade de honor. Y en estos últimos años, bueno, pues también viene otra nueva fecha, que es la presentación del spot publicitario de nuestra Semana Santa. La verdad es que, como bien decía el otro día, todos aunamos, todos trabajamos, todos venimos a aportar para que la Semana Santa chicana cada año sea mayor, cada uno desde su parcela, pero que eso que vamos abordando entre todos a la vez es un trabajo a la mayor gloria de Dios y de su bendita madre. La verdad que Cuni no ha tenido nunca barreras para estar presente en cuanto a actos cofrades. Yo creo que poco la entidad por recoger. El Cuni es una persona asidua, a veces públicamente, y después también, menos públicamente, por detrás, en todos los aspectos, de la mano de su peña nazarena, aquí en el convento, o en la querida hermandad del Santo Cristo, donde también el Cuni. Recuerdo que yo el Cuni lo conozco hace más de 30 años, hoy estoy cumpliendo 45 años, pero me he criado también allí cerca del Barrio Nuevo. Y lo recuerdo desde niño, cuando mi ligación a la peña nazarena, que es donde tuve la ligación también con los propios componentes de la peña, con el propio Cuni, a través de cuando mis tíos cogieron la cantina de la peña nazarena, en aquellos tiempos de la Callao, bueno, pues ahí empecé yo a tener conocimiento con todos vosotros, ¿no? Es decir, que ya ha llovido desde entonces, estamos hablando en el año 90, ha llovido desde entonces muchísimo. Ahí también empiezo a ligarme con este mundo de las cofradías y con mi querida hermandad del Rocío, que era la sede donde la hermandad del Rocío, entonces la opción rociera, no tener casa, era en la peña nazarena donde tenía el paralelo constante. Cuni lo conozco siempre y Cuni no ha tenido, como bien decía, barreras para estar presente en todos los sitios. El reconocimiento del cofrade de honor debe ser también reconocimiento público, no solamente a personas que hayan estado dentro de las juntas de gobierno o que hayan tenido una importancia más patente en el mundo cofrade. No, para nada. Debe estar abierto a cuantas personas creamos conveniente que deben ser reconocidas y que tenemos que acordarnos de ellas. Y este año ha sido todo un acierto, ¿eh? Y al igual que el año pasado con Pepe Lema, que lo tenemos aquí, el cofrade de honor del año 2022, que ya ha pasado un año, Pepe, ya ha pasado un año, ¿eh? Pues lo tenemos aquí igualmente, ¿no? La labor también de Pepe, pues igual la labor de Cuni. Y cada año, pues es importante, cuando la permanente estudia a la persona que luego ya ahora es nuevo por los estatutos del Consejo, que también lo ratifica el propio secretario de Defensor para la Hermandad y Cofradía,
también, por último, el pleno de hermanos mayores, que por unanimidad y oportuno este reconocimiento. La verdad que Cuny quédate con nuestra satisfacción, con el cariño del mundo cofrade, y como te decía, cuando te llamamos aquel día para darte la noticia de tu nombramiento, eres cofrade en el año 2023, porque te lo mereces, es mayor. Por lo tanto, voy a pasar a hacerte entrega del galardón. Muchas gracias, señor presidente del Consejo, a su permanente, a la hermandad, por haber dejado el altar de culto para que yo pudiera recoger el premio por el Nazareno de la Virgen San Juan. Muchas gracias al gentilísimo alcalde también por estar aquí, a los demás partidos políticos, a los demás cofrades, a los de mi peña Nazarena, a los de los tíos del pueblo que han impulsado tanto para que las madres tuvieran la medalla de oro de la ciudad, y a la reverenda madre Amparo y a la comunidad por dejarme hoy en este sitio, esta iglesia impresionante con el Nazareno y su madre. Muchas gracias a todos. A continuación, el Cuny va a tener el honor de firmar en el libro de honor del Consejo Local de Hermandad de Cofradía como cofrade de honor con este reconocimiento. Gracias.
arte, están en taller de arte, arte y cultura. Están en taller de arte, tiene la palabra el último señor Carlos Pazán. Bueno, pues muy buenas tardes, señor presidente del Consejo, amigo Antonio, madre Agustina Recoleta, amigos y amigos, todos los cofrades y vecinos de la ciudad. Creo que se vienen haciendo las cosas en el orden de sumar. Estábamos el otro día, el sábado, a la entrega para el pregonero, uno de ellos aquí presente, no sé si está el segundo, no lo he visto. Tan seria con los estudios. Estuvimos también con el vídeo sobre la Semana Santa. Estamos haciendo cosas para ir sumando. Estar aquí hoy con esta iglesia llena para el reconocimiento al cofrade de Nueva Cuni también es un suma y sigue de proyectos que al final nos vamos encontrando con que nuestra Semana Santa cada vez más potente, cada vez más fuerte, ¿no? Y además, como yo me alegro muchísimo, el año pasado cuando, no sé, he visto muchos reconocimientos, ¿no? Por citar los dos últimos, ¿no? Cuando le dimos a amigo Lema y se le dio el reconocimiento, pues era todo cariño, ¿no? Y ahora resulta que se lo damos también y encontráis a una persona como Cuni que tiene que ver también muchísimo con eso, con el cariño, con el afecto, con querer a la gente. Y yo creo que es así. Y luego además lo engancha con el Nazareno, lo engancha con las bellas costaleras, ¿no? Entonces, todos son sucesos encadenados, muy suaves, muy normales, que a ver quién le va a poner la pega. Entonces todo el mundo lo ve bien, ¿no? Yo creo que eso es un buen hacer, Antonio. Enhorabuena a ti y a todo tu equipo, ¿no? Porque son cosas de hacerlo, de ir volando también muy bien. Y esta tarde estaba con Ana visitando unas cosas por él. He pasado por la esquina de tu casa, porque estaba lleno de barrio nuevo, y he bajado por la esquina tuya. Mira qué casualidad. Y estaba mirando, estaba allá para el montaje de la rampa para la iglesia mayor. Y bueno, me estaba acordando, mira por dónde están estos postes negros que dice esto con lo que es. Bueno, ahora cuando llegue Semana Santa me han prometido que estarán todos los maceteros de tal manera que vamos a ver las calles muy bien, con un buen asesor, ¿no? En cuanto a todas las calles principales, pues con buenas flores, ¿no? Y además para que todo el mundo se enfadara también digo, ¿no? Tenemos que arreglar el fierro para que pueda entrar bien, entonces está también el presidente aquí que lo vea, ¿no? Para que quede más cuidado la calle nuevamente, que digamos. Así que vamos poquito a poco para que al final cuando vayan a salir los pasos a presionar, se vea chingada bonita y podamos todos sentirnos orgullosos de lo que venía haciendo, de cómo va creciendo la Semana Santa de Chilena, con buena gente, con buenos cofrades que van haciendo las cosas poquito a poco, con mucho cariño, pidiendo ayuda unos a otros para que la Semana Santa chilena sea cada vez más grande Semana Santa y por tanto que las cosas vayan bien. Y bueno, y encima pues terminamos este premio con el cofrade de honor, que tiene todo el conocimiento de lo que es necesario en su cabeza, después de tanta vivencia, después de tantas cosas que lleva en el cuerpo, pues más de media vida, conociendo casi toda la vida vinculada aquí a esta iglesia, a este convento, ¿no? Así que yo creo que se trata de ir haciendo las cosas bien, poquito a poco, y van las cosas marchando. Así que felicidades a todos, yo creo que lo decíamos el otro día, seguimos que vamos a tener una gran Semana Santa y seguimos reconociendo a gente muy normal, que se entrega a los demás, que están haciendo cosas sin pedir nada a cambio, y que un día, sin que nadie le diga nada, sin que se lo espere, pues se encuentra con esta gran sorpresa de que lo nombre de su amigo, toda la gente de las cofradías chilenas, cofrades de honor. ¿Por qué? Si pues está tanto tiempo trabajando, sin pedir nada, y reconociendo la gran labor de una buena gente. Así que con mi enhorabuena y muchísimas gracias por todos tus trabajos. Tienes que ver.
domingo, oración para el pregón anunciador de la Semana Santa por parte del pregonero de la Semana Santa. Y al día más cosas, luego a las cosas. Exactamente. Seguiremos.